A Nacional solo le sirve ganar para soñar con la final del fútbol colombiano. Sin embargo, además del triunfo en casa de los 2-0, deben esperar a que Atlético Huila no gane en el Palo Grande de Manizales. Números que tienen claros los jugadores del verde. Hay que recuperarse inmediatamente porque no queda más de otra. El fútbol le da revancha a uno y es una gran oportunidad el día domingo. Independientemente de los resultados que pasen en otro partido. Juan Carlos Osorio aún tiene una práctica más para definir quiénes buscarán el cupo a la final. Con los dos únicos jugadores que no podrá contar son Francisco Nájera y Miller Mosquera, quienes están suspendidos. Yo me imagino que para mañana jugadores profesionales entenderán del compromiso, de la responsabilidad que hay con el equipo para el día domingo y vamos a tratar de afrontarla. La última vez que se enfrentaron verdes y rojos capitalinos fue el 12 de mayo de este año en la semifinal de la Liga. Ese día los de Osorio derrotaron 2-0 al conjunto cardenal con goles de Valencia y Duque. Y con ese marcador, Atlético Nacional instauraba su nombre en la final del primer semestre.